Pero es que son tontos, tío. Tú eres el que manda. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Oh, sí. Voy a volver a entrar. Voy. No. Está todo, está llena, dice. ¿Quién hay de más? Ah, vale. Ah, vale. A ver. Ahora creo que sí. Sí, ahora sí. Sí, está claro. Sí. Y luego ponerlo. Bueno, pero así va todo el mundo igualado y no hay... Bueno, se respeta y ya está. Claro. Así no, así evitamos sanciones y... Bueno, no, bueno, sí, Vale. La cuestión es que hay que quejarse. Somos humanos. Pues sí, mira.
Vitro, no se te oye, gracias, Gelo. Vale, tengo por aquí la lista. Vamos a correr, que es lo que hay que hacer. Y no hablar tanto, ya está. Y se respeta a todo, pero hay que respetar también las normas y ya está. Y al lío que hoy vas a ver un carrerón aquí. De Fran Calle. Yo tengo que salir yo primero, pero ya en la vuelta avanzada no me paro en la recta ni nada, ¿no? Ya sigo directamente y hago mi vuelta, ¿correcto? Vale. Tienen que salir VGT, TNT, XGR, Links. Luego vienen MRT, DAS, AGT. APS y por B1. último, ese es el orden, salen B1 y JMG. Si no arranca Tenco, que arranque Tenco, no arranca. Sí, ahora sale. Ahora sale. Sí, están saliendo ya. Ha salido Gallego ahora. Y ahora. Ahora te toca salir a PS, ahí ya sale Beto. Sale y ahora ya saldrá Alditor, que ya sale Sí, también. ya sale también. Sí, Si sí. este orden es solamente para entrar a pista en ese orden, mantenerlo en ese orden, no es dejar 20 segundos ni nada. Si cuando tienen que dejar espacio, y mira que lo he dicho ya varias veces, porque se empezó con lo de los 20 segundos, no me gustó cómo se hizo el lunes y por eso cambié y dije: a ver, lo que hay que hacer es
Cuando el primero, el de delante, pasa por meta, que empiece a arrancar ya, dejando algo de espacio, no mucho ni poco, a partir de la primera curva de la última recta. No sé, tampoco es tan difícil, creo, pero parece ser que sí. No, y aparte sabes que está muy igualado el nivel. O sea, una cosa es que dijeras, ostras, uno tarda 6 minutos y el otro tarda 8. Pues entonces puedes decir, ostras, pues, pero más o menos tienen todos el mismo nivel. O sea, que no tendría por qué haber... Claro, pero una cosa es nivel en pista y otra cosa es nivel de entender las cosas. Otra cosa es nivel de explicarlas, como me pasa a mí, que a mí me cuesta muchísimo explicar las cosas. Yo lo reconozco. Bueno, precisamente no soy la mejor persona para explicar cosas. Entre todos... Y mira lo que te digo. Mira lo que te digo. Me voy a dedicar por todos los líos que hay con el tema. Me voy a dedicar algo a mí mismo. ¡Tonto! ¿Qué eres? ¡Tonto! ¡Del todo! ¡No para un rato, no! ¡Tonto! ¡Del todo! Es que es tan bueno, es tan bueno. Es que, lo siento, Peña, pero para a veces para algunas cosas es que soy tonto, pero del todo. Para siempre, macho. En fin, bueno, pues vamos a ver los pilotos. Que ahora lo que nos importa ya es la clasificación, la carrera y dónde van a. Dónde van a terminar. En parrilla, en posición. Vamos a ir viendo los coches también. El piloto de Vicio GT, Frank Calle. Va con un... La verdad es que... a ver, ¿cómo era lo de sacarlo del casco? Que me parece que ahí sale el coche. Porque yo ahora mismo así, sinceramente, no te sé decir si es... Me parece que es el Toyota. ¿Cómo era lo de sacar el casco? Ostras, no tengo... Vale, mira, ahí está. Es el número del F12. Va con el... ¡Uy, cuidado ahí! Bueno, ¿cómo se le ha cruzado el Toyota a Frank Calle? Con segunda posición. No hace falta dejar tanto espacio. Es que ya puede tirar. No sé por qué. Es que está parado, mira. Es que no entiendo. Si está parado. A ver, puedo escribir. Sí, mira, que Medusa tire, ya está. No sé, porque... A ver. Es que se para. Ahora tira. Mira, a ver por dónde está Medusa. Vale, ya pasa. Vale, Medusa, cuando el piloto esté aquí, que el otro esté, a ver cuando llegue Román. Si aquí más o menos se van juntando, oye, deja espacio. Esta es la final de recta, ¿vale? Pues esta es la primera curva. Este es el espacio que quiero que se dejen. Este con el otro piloto que esté pasando por meta. Creo que tampoco es tan difícil, pero bueno. Lo dicho. Puede que no lo haya explicado bien. La próxima vez lo explicaré de otra forma. En fin. No, lo entiendo. No tiene por qué entenderlo. Hay algunas personas que les cuesta más entender las cosas. Como he dicho antes, igual que a mí me cuesta explicarlas, hay algunas personas que les cuesta entenderlas. Entonces, pero bueno, al final hablando se entiende la gente. Claro. La que se quiere entender, claro. Es de lo que se trata. Vale, mañana... Como decía, Medusa. Va con... también Toyota. Vamos a ver al piloto de Shogun Galicia Racing. Va también con el Toyota. Tenko ha optado por el Mazda LM55 Vision Gran Turismo. Están permitidos los Vision Gran Turismo siempre que estén para comprarlos y sea GR1, por supuesto. Y aquí está capado por GR1 y GR1. Vale, el piloto de Mandanga Racing Gallego sale con el también Toyota TS50. Sí.
Tenemos a Álvaro del equipo DAS con Toyota, es el coche que está predominando. Cadriños sí, sí. Va también con Toyota, el equipo GT Drivers. Ayer buena carrera, la de Cadriños, salía en pole, terminó cuarto. Mejor carrera que las anteriores. Beto, le tenemos por aquí ya calentando gomas. También va con Toyota. Y el piloto de Big One, Samuel Martín, que ha optado por el 919, Porsche 919. Y ya en la décima de posición saldrá JMG Alditor. También va con el Mazda. Hay dos Mazdas, un Porsche y el resto Toyotas. Y el resto Toyota, sí, sí. Sí, sí, el resto Toyota. Bueno, pues iremos viendo cómo termina la vuelta y en qué posiciones acaban. Sí. Uff, Fran Calle. ¿Qué ha pasado? ¿Algún movimiento sexy? Fran Calle. ¿Algún movimiento sexy, no? Ha hecho de cortacésped. Bueno, hay cortacésped, también hay. ¿Cómo era? Ahora no me acuerdo, el cortacésped y qué era lo otro. No sé. Lo dije, lo rodía en el grupo. Alguno va de lijadora, lijando los neumáticos del asfalto. Que como no vayan lijando yo, por ejemplo, paya, Robert, soy lijadora, Yo me gasto una barbaridad. ¿Sí? Sí, gasto muchísimo neumático. Poco a poco lo voy corrigiendo, cada vez voy un poquito más rápido y gasto menos, pero soy muy gastón. Bueno, mira, Fran Calle ya está en la recta atrás. Fran Calle ya está en la recta, estamos haciendo un repasito, enseñando a todos los pilotos un poquito. Y ya nos vamos ahí con Fran Calle porque va a pasar por línea de meta con su vuelta lanzada. Ya a punto de pasar por debajo de ese puente del sector. Y vamos a ver el tiempo que va a marcar Fran Calle. Voy a recordaros que van a ser también 7 vueltas como ayer. Sí. Está, últimas curvas para el piloto de Vicio GT, Robert. Vamos a ver el tiempo que marca. A ver lo que marca. 5:39.396. ¿Quieres decir que hacen 7? ¿No harán 8? 7 vueltas. ¿8 no da? Yo creo que no. Si no recuerdo mal, ni con el GRX se dan 8 vueltas. A ver, las matemáticas, que ayer tuve también un lío. 6x4, 24. Madre mía. 6x6, 36. 6x7, 42. 6x6, 36. Con lo cual había una vuelta más. A ver, 5,5. Sí, 5,40. 7 vueltas. Bueno, pues ahí Medusa ya haciendo la recta. Mira, viene mejorando, Ahí lo hemos visto ahora mismo, viene mejorando. Sí, es que ya la decía. Y además mejorando mucho, 4 segundos y algo era, Madre mía. Que... Mira, 4-6 en este sector. Estoy viendo un poco todos. Y yo estoy con Medusa porque ya va, está a punto de pasar por línea de meta el equipo, el piloto del equipo TNT, 20 Nations Team, y lo baja en 5 segundos. Buen tiempo el que ha hecho Medusa. Vamos a ver ahora Román del Shogun Galicia. Sí, está Racing, a puntito de llegar. Tiempo. Vamos a ver ahora que pase por el sector. No lo ha marcado, No nos ha mostrado. ¿Cómo venía en ese sector? Pues no sabemos. Hasta que pase por meta no vamos a saber si viene mejorando o no. 5:34, Medusa. 5:34.3, se le escapa el tiempo. Se va a quedar ahí tercero. No, mira, segundo. Segundo con 313 milésimas por delante de Fran Calle. Nos vamos a la cuarta posición. Viene Tenco. Gallego no debería estar tan cerca. Hostia, 8 marchas, El. Este es el Mazda, ¿no? ¿Vitros? Sí.
Sí, este es el macho. Uh-huh. Vamos a ver Tenko. Mira. Que no nos marca aquí otra vez el juego, el sector de Tenko. Últimas curvas para Tenko del Lynx Club. Vamos a ver dónde se mete. 5.37 ya, se va a ir algo lejos. Se va un poco. 5.42 marca. Y nos vamos con Gallego porque, mira, mejora el tiempo de Medusa en un segundo. Nos vamos a la sexta posición con Álvaro. Álvaro. El equipo DAS. Los bikers del Mandanga Racing Team. Y vamos a ver el tiempo que marca. 5.34.065. Se pone por delante de Medusa. ¿Sí? Segundo. Y vamos a ver Cadriños con el Toyota. A punto de pasar por meta. 5.28. Cuidado, vaya tiempazo que se va a marcar, ¿eh? Joder, mira. 5.31.3. Pues nos vamos a ir con Beto. Beto que pasa ahora por el parcial. Y el juego otra vez que no nos lo marca. Vale, gracias GT Sport. Sí. 5.31.3. Cuidado que puede marcar un tiempazo también, ¿eh? Sí. Vamos a ver, ya última curva, 27. Vamos a ver, ahí se le mueve el coche de la parte trasera. Se coloca segundo, 269. Nos vamos con el piloto de Big One, Samuel Martín. Mira, aquí en el tweet están diciendo que puede ser que alguno llegue a dar 8 vueltas. Bueno, pues estaremos atentos, lo veremos. Lo veremos. Sí. Vamos a ver el tiempo que va a marcar Samuel. 25 viene también para hacer un buen tiempo. Uf. Vamos a ver porque está ahí casi pole, ¿no? Se coloca tercero a 0.8. Y ya nos queda última posición. El último que ha salido a pista. JMG Alditor. Vamos a ver el paso por meta. Se le va a escapar la pole, pero se va a situar ¿dónde? Décimo no creo, adelantará alguna posición, séptimo. Bueno. Vale, voy a hacer una captura antes de nada, porque cuando cambie ahora el desgaste, nos va a echar a todos. Y menos mal que cayó, porque si no, hubiese sido una cagada. Sí. Hubiese sido una cagada. Y guapa, ¿eh? Vaya. En fin, menos mal que me ha acordado. Vale, hecha la captura a la clasificación. ¿La tienes ya? Vale, venga. Sí. Voy a salir, voy a cambiar los ajustes, voy a poner... Ahí, tendré que colocar la parrilla a mano. Sí, eso sí. Sí, porque si no ahora... Ahora lo que quiera. Eran 4 y primero los más rápidos ya no. Si no, establecida por el anfitrión, porque los va a sacar de pista. ¿Veis? Ahí está. Buah, menos mal que he caído. Menos mal que he caído, porque si no, otra vitroleada, peña. Bueno, pues ya están todos en pista, vamos a colocarles. Venga, va. Déjame que prepare la parrilla. Sí, la captura, que me la coloque por aquí. Ah, vale. Para colocarles ahora, ya la veo. Vale. Voy a verificar que no haya ningún cambio. 51, 380, que ya me pasó alguna vez. 51, 31, 649, 32, 2, 28, 33, 34, 34, 36, 39, 39, 42. Vale, está todo correcto. Ya me pasó alguna vez, tío, de en los tiempos está mal las posiciones. Y bueno, también hubo lío, en fin, si he pasado ya tantos líos desde 2017 que vengo organizando carreras. Ya, yeah, claro. Vale, cambian orden de la parrilla, vamos al lío, peña. Cadriños, Beto. Samuel Martín. Gallego.
Álvaro, Medusa, Alditor, Román, Francalle y Renko. Vale, pues ya está. Vamos a dar inicio a la carrera, que ya está colocada la parrilla. Vamos a ver si no se queda nadie. Y si se queda alguien, pues nada, volveremos a hacer una salida. Se hace un restart. Sí. A ver cómo funciona el tema. Venga, vamos a ver. Hasta hoy se ha ido comportando bastante bien, ¿eh? Sí. Sí, sí, por lo menos en carrera no ha dejado a nadie tirado. Sí. Siempre han podido correr todos. Sí. Y eso es de agradecer, ¿eh? Y tanto. Sí, porque así por lo menos. En los otros campeonatos, en rookies, el CEM, en la GP o el femenino. Bueno, el femenino no ha pasado. Pero en los otros sí que alguna vez se ha tenido que quedar algún piloto fuera. Sí, sí, sí. Como en los por rookies. Ejemplo, también. 74 en el. Sí, en el es verdad. Sí, que le ha pasado porque dos se veces. Se ha quedado en las dos salidas. En fin. Bueno, pues ahí bueno, arranca la carrera. Partiendo de la pole. Cadriños, y mira, a Beto se le acaba de meter. Beto, vaya interior que le acaba de hacer ahí a Cadriños. Han salido todos, perfecto. Bueno, vamos a la primera posición porque ya Beto le ha metido el coche, ha adelantado a Cadriños, que salía en pole. Y vamos a ver ahora Beto si va a querer tirar ya desde el principio. No sabemos las estrategias, Peña. No. Si van a ir a dos paradas, a una. Vamos a ir viendo sobre la marcha, igual que en todas las carreras. Samuel, en la tercera posición, de momento las únicas posiciones que se han movido han sido las de delante. También ahí Gallego en esa cuarta posición, con Álvaro quinto, sexto, Medusa, séptimo, Román. Uy, Alditor, ¿qué ha pasado? Alditor, que ha caído a la séptima posición, salía séptimo, Robert. Es que ha salido mal. Sí, pero ha salido mal, ha salido mal. Vale, ha salido mal. Bueno, pues ha salido mal, lo dice Robert. Se le ha calado el coche. Sí, es verdad, que lo habéis visto que se quedaba muy atrás. Bueno, pues esta es la otra de las posiciones que cambiaba. Séptimo es Román, Francalle octavo y noveno Tenco. Vamos a ver, está a 1-8. Vamos a ver la reacción de Alditor, del equipo JMG. Vamos a ver si va llegando. Está a 7 de la cabeza de carrera, a 2 segundos de Tenco. Por delante, Beto sigue mandando. Sí. Bueno, cada adelantamiento en la primera curva, ¿eh? Buah, yo es que me lo he perdido, porque claro, estaba mirando atrás y, buah. Ya lo veré, ya lo veré. Vale, en la rete. Sí. Hay un poco de hueco, 0-7, muy pegado está Gallego a Samuel. Álvaro también a su vez está muy pegado. Sí, sí, están muy pegados, ¿eh? Aquí... A Gallego. Hay un pequeño aquí, corte ahora con Medusa, 0-7. Sí. Hay un corte bastante más grande aquí, 2-8 con Francalle. Sí. Un segundito con Tenco, 1-1 también con Román. Y está llegando, ¿eh? No sé si habrá cometido algún fallo. Sí, Román ha cometido algún fallo porque decía que estaba séptimo. Estaba séptimo, ha pasado a la novena posición, ¿eh? No hemos visto el qué, pero. ¡Uy! ¡Bandera! Oh, amarilla, ¿qué pasa por aquí? Vamos a ver. Álvaro Rubio. Oye, Álvaro Rubio. Pues Álvaro Rubio, que se va a la cola del pelotón. Vamos a ver si podemos rescatar qué le ha pasado. Hostia, están las mayúsculas. Hola. No, vale. Hola. Pues no lo podemos rescatar porque tenía las mayúsculas activadas. En fin. Vamos a ver si ahora puedo ya hacer la repetición. No, todavía no. Hola, Gran Turismo, déjame hacer repe. Sí, tío. Buah, ahora, mira, ahora Gallego está, tío, la madre que lo parió. Gallego y Medusa están aquí ya, pero madre mía. Bueno, Beto 1,5, ya tiene de diferencia, llega al carrusel. Sí. Se ya escapa, tiene Beto un segundo y medio de diferencia con el Poleman, con Cadriños. Ayer sí. Salía desde la pole, terminó cuarto. Vamos a ver en esta carrera que también salía en pole, donde termina Cadriños. A ver cómo. Macho, es que Cadriños, no veas, ¿eh? Hace poles y al final no le sale bien, ¿eh? Bueno, a ver cómo termina esta carrera. Sí. Pues.
con el error de Alditor y de Álvaro, que estaba en la quinta posición. Ahora la ocupa Medusa. Y han ganado posiciones también Fran Calle, Román. Fran Calle. Mira. Vamos a ver, Fran Calle. Fran Calle, ¿qué ha pasado con Fran Calle? Que. Pues que. Uy, bandera amarilla por delante, Sí, a ver. Aquí nos marca bandera amarilla, ¿qué ha pasado? Sí, Cadriños, Cadriños. Cadriños, Cadriños. Bueno, pues Cadriños, vamos a ver si podemos recuperar qué ha podido pasar. Incidentes, Sí. Sí, sí, ahí. Uy, que se ha salido de pista. Trompo para Cadriños. Estaba en la segunda posición. Ah. Uy, cuidado ahí al incorporarse. Uf, menos mal que estaba en transparente. No ha pasado nada a los de delante, ¿no? No. Que hay veces que las transparencias se rompe el coche. No están rotos ni Samuel ni. Bueno, Samuel estaba ahí segundo. No, Samuel sí que estaba por detrás de Cadriños, sí. No, no están rotos ni Samuel, ni Gallego, ni Medusa. Al minuto 20 lo sabremos, ¿no? ¿O qué? No, bueno, por lo menos el romper sí que quiero saberlo. No, pero no están rotos, no. Vale. No hay ninguno roto. Bueno, pues a Beto que los incidentes en la parte trasera le ponen bien la carrera, Todavía falta mucho. Hola, Alditor. Ha adelantado a dos. Alditor ha adelantado a dos. ¿Dónde está Alditor? Que no lo veo ahora mismo. ¿Dónde está? Acabando la recta. Vale. Ya acaba la vuelta. Ha adelantado a dos. Con el rebufo, supongo. Sí, buah, pero he visto 360. Con el rebufo y ahí adelantaba a Román y a Fran Calle. Madre mía, tú. ¿Cómo corres, Mazda? Sí, bueno, es lo que pasa con estos coches, que algunos corren mucho, con lo que luego pierden en las zonas reviradas. Sí. Bueno, pues Alditor intentando remontar, ahora está sexto. Incidentes varios, ¿eh? Sí, bueno, y es que acabamos de empezar. Y bueno, y mañana va a ser la lucha. Mañana. Con GRX. Mañana no te digo nada. No, tendrán que tener muchísimo cuidado. Uf, madre mía, tú, el Alditor, ¿cómo va? Vale, se ha estirado el grupo. Hay una diferencia ya de 3-8 con Samuel. Samuel también tiene una diferencia de 1-2 con Gallego. Vamos a ver Gallego si recorta esa diferencia con Samuel. Medusa está a 0-8. Cadriños está a 1-5. Y Alditor está 5-3. Bueno, pues vamos a ver si llegará o no. No sé, pero... No sé, pero mira, ha salido mal el de esto y... Román está 1-2. Lo que pasa es que Román ha tenido un fallo ahí. Aquí van juntitos Alditor. Ahora Fran Calle y Tenco. Robert. Sí, están ahí. Que Tenco en la recta atrás verás. Y Álvaro Rubio que de momento le está costando llegar. Sí, pero se está recortando, ¿eh? Sí. Ya veo que estaba ahora 4 y algo, ya está por debajo de los 4. Sí. Va rápido, Álvaro. Salía quinto en parrilla. Ahí está, 3-8. Aquí de momento se mantiene la diferencia. Crece alguna décima entre Beto, ya son 4 segundos, y Samuel. Sí. Mira tela, cómo corren esta gente. Estos son unos bestias. Boa, pero tela. Todos, del primero al último, ya lo dije, del primero al último. E incluidos los equipos que se han marchado, tienen pilotazos. Sí, son máquinas. Aprovecho, ya que lo he dicho, para darles las gracias, aunque se hayan retirado por sus motivos, yo les doy las gracias igualmente. TNFS, KRK, PRT y RT. Muchísimas gracias por haber participado hasta la carrera 3. Claro que sí. Bueno, ahí vamos a ver. Medusa atacando a Gallego. Sí. Se la ha echado encima. Sí, lo tiene ahí ya,
¿Tú crees que querrá adelantar? Ahora lo veremos, ¿eh? Vamos a quedar un poco aquí en el medio de los chichos, porque aquí es ahora se ha hecho un trío en el que están Samuel, Gallego y Medusa. Y Tenco y Fran Calle están aquí, madre mía, la que tienen aquí liada también. Vamos a verles un momentito, hombre. Mira. Bueno. Sí, parecía que se iba un poco largo, sí. Fran, sí. Y parecía que lo iba a aprovechar Tenco. Está llegando, Álvaro. 2-2 ya en la diferencia, 2-1. Sí, pues sí. Vamos a ver hasta dónde va a remontar Álvaro. Ya los tiene que estar, ya los tiene que ver. Nos volvemos al trío. Uy, se ha deshecho el trío. Uy, ¿qué ha pasado con Gallego? Ha caído a la quinta posición, habrá tenido algún error, sí. A ver si podemos recuperarlo. No, ya. Cuando hemos llegado a la rep estaba ya en la quinta posición, pues posiblemente haya cometido algún error. Sí, puede ser. Sí. Se ha ido para atrás. Eso es lo único que está claro, Robert. Estaba ahí apretándole, pues al final te pones nervioso y bueno, lo que pasa. Y Beto, que de momento no hay nadie que le ponga nervioso. Beto de momento está rodando tranquilo. Y va. O por lo menos aparentemente tranquilo, Robert. Y a 5 segundos y medio ya, De Samuel. De Samuel, sí. Bueno, mira aquí, Uy, Medusa ha tenido algún error, Samuel, vamos a verlo. A ver qué ha pasado aquí con Samuel. En el carrusel, al salir, al entrar, a ver qué ha pasado. Al entrar ahí se le ha movido el coche, ha perdido el control. No ha pasado nada, le ha pasado limpio Medusa. Pero se lo ha descontrolado el coche a Samuel. Mira Cadriños. Bueno, mira Cadriños ahí aprovechando el error de... Sí. De Samuel, se coloca en la tercera posición. Cadriños acercándose a Medusa un segundo. Cuidado con Samuel ahora. Vale, Beto pasa de largo. Creo que también va a pasar Medusa. Me da a mí que van a ir a la vuelta 3 o la 4. Cadriños pasa. Pasa también Samuel. Gallego pasa. Vamos a ver al Vitor. También pasa de largo. Sí. No quieren saber nada con... Mira, alguien se ha colado. Con boxes. Tenco, pasa, Román, Tenco... Álvaro, que ya ha recuperado posición. Ahora ha sido Fran Calle el que se ha colado. Cadriños... No, Cadriños otra vez. Cadriños otra vez, error para Cadriños. Sí. ¿Dónde está? En la cuarta posición. La cuarta, sí. Pero bueno, no ha perdido, pero no ha tenido ni toque ni nada, O sea, ha pasado un poco y... Pero no ha tenido... Lo que pasa es que claro, se la echa encima otra vez. Con este circuito, con estos coches no perdona. Sí, buah. Igual que tampoco está perdonando Robert Berto, que ya tiene casi 6 segundos de diferencia con Medusa. Sí, va rápido, No afloja. No. Y se han pillado el Toyota. Oiga, no, yo creo que tiene que consumir menos, Que por ejemplo Porsche, Mazda. A ver, ¿sabes? Si toco ahora para ver el coche. Vale, no nos enseña los desgastes, vale, bien. 5-4, uy, ahora está recortando, Medusa. 5-4, sí, 5-4. 5-4, 5-3, no sé si estará aflojando un poco el ritmo Beto, ya que tiene algo de distancia y quizás esté... Cuidado con relajarse, Sí, a veces es peor, Te relajas y luego... Pero bueno, es que yo no sé cómo se van a relajar con estos coches, porque esto va, madre mía, a toda pastilla. Dios. A toda pastilleta. Sí. Vale, el del Porsche, que estaba buscando al Porsche, me lo había saltado. El que llevaba Porsche es el... El piloto de Bicua. Samuel. Bueno, pues la carrera estirada, 4-8 de diferencia tiene Beto. 5 segundos. Sí. Claramente ha aflojado un poco el ritmo, Beto. Sí, bueno, pero yo creo que también será por los desgastes de neumáticos.
Y habrá dicho, obvia. Pero eso solo lo sabes tú, lo de los desgastes de neumáticos. No, me refiero, a ver, todos están gastando neumáticos, pero que a lo mejor dirá, voy a aflojar un poco porque ya no tengo que el coche va un poco. Bueno, yo creo que todos también por eso. El grupo muy estirado, ¿eh? Sí. Pero alguno puede estar haciendo estrategia. Luego puede cambiar las posiciones, ¿eh? Mira, Víctor, que ya vas esto. Álvaro está enganchado detrás de Tenco. Y ahí está, aparece Tenco y aparece. ¡Uy, mira! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado por aquí delante? No lo sé. Había bandera amarilla. Sí. Samuel ha caído a la sexta posición. Sí. Iba. Bueno, pues error de Samuel. Otra vez, menos mal que estaba el coche en transparente. Las incorporaciones a pista no se están haciendo bien. Madre mía. Pues bien, hay que inventar un poco la diferencia. Habíamos visto un 4-8, ahora son 5-3. No sé si se habrá tomado un respiro el piloto de APS, Beto. Que bueno, ahí lo estamos viendo, 5-4. Sí, incrementa otra vez la diferencia. Cadriños está a 3-2 de Medusa. Vamos a ver si viene con prisas, queriendo recortar. 3-2. Por detrás ahora es Gallego, que ocupa la cuarta posición. ¿Quién se ha librado de tener errores, Beto? ¿Perdón? ¿Quién se ha librado de tener error? ¿Beto? Ostras, pues, es que... Creo que es el único. Medusa creo que ha tenido algún error, no muy grande, pero creo que ha tenido. Cadriños lo ha tenido, Gallego creo que también, sí. Alditor, Samuel... Samuel, sí, sí. Román, no me ha parecido verle con error, Atenco igual. Si no recuerdo sí, mal, Francalle sí. Y Álvaro Rubio, Rubio también. Sí. Ahora está a 5-2, a 5-2 de Álvaro. Pues sí. Habrá cometido algún error de revés. Ahí, de Francalle, Álvaro de Francalle. Sí, sí. Es que con estos coches, madre mía, tú. Bueno, estamos llegando al final de la recta. Comienza ahí ya la primera curva de final de recta trasera. ¿Y qué van a hacer, Beto? Se va para boxes, no, lo pasa de largo. Vamos a ver Medusa. También lo pasa de largo. Vamos a ver Cadriño, me parece que me voy a poner en la vista de persecución porque nos perdemos parte de. También pasa de largo. Gallego pasa de largo. Vamos a ver Alditor. Pasa de largo. Samuel, creo que todos van a pasar de largo. También Román, pues se van a parar a la. No, mira, entra Tenco. Mira, entra Tenco. Sí. Fran Calle no entra. Fran Calle no entra. Álvaro Rubio. Álvaro entra. Sí, también, sí, entra. Entran sí. Tenco y Álvaro. Sí. Estamos a 2 minutos y medio de ya poneros los desgastes. Los desgastes, sí. A ver cómo la estrategia. Sí. 3. Parece que la de Beto es tirar, ¿eh? Se ha tomado un respiro, pero parece que sigue siendo la de tirar. Al igual que Medusa. No recorta la diferencia ahora mismo, se mantiene ahí en torno a los 3 segundos con Cadriños. Ya. Pero tela, cómo van, ¿eh? Madre mía, tú. No son ¿qué nivelado? No, no, está claro, ¿eh? Porque yo con estos pilotos yo creo que no voy a correr nunca, ¿eh? Bueno, va a depender de lo que juegues y de lo que, sí, y claro, de lo que avances, Robert. Claro. Sí, sí, está claro. Tú piensas que si vas llegando a casa a las 8:30 y tienes familia, sí, pues vas a jugar bastante menos que el que a lo mejor es claro, estudiante y sí, tiene claro, más tiempo libre, o el que plega temprano si es que... tiene tiempo libre y además juega. Vitro, si yo llevo jugando, pues hará un año y medio. Un año y medio. Y porque... mira, yo llevo jugando, creé el Club Monomarca en 2014 en GT6.
y ya jugaba el GT5. O sea, imagínate. Yo, pues, un año y medio. 2012, por lo menos 9 años ya. Ya ves, pues yo llevo un año y medio con el Gran Turismo. Eso es lo que llevo. Y además, tampoco te, supongo que te habrás puesto cada día 4 o 5 horas. No, claro, hombre, no, pues hombre, no puedo. Porque si es un año y medio, pero son 4 o 5 horas cada día, estarías más avanzado. Sí, pero es que mi niño tampoco me deja. Por eso, que no todo el mundo puede jugar todo lo que quisiera. No, está claro. Hay obligaciones, claro. O sea, uno no puede coger, dejar y decir, no, estoy, tengo familia y no atiendo a nadie. Solo me atiendo a mí. Pero yo, por ejemplo, bueno, también tengo que atender a mi madre. Claro. Mira, por ejemplo, mira, hablando de Roma, por la puerta asoma. Me está ahí la hablando asoma. La mujer. Que tengo que recoger la ropa. Los pillos que hay tendido. Claro. Que no siempre podemos jugar todo lo que quisiéramos. No. Pero bueno, que mira, ahora vuelve a estar Robert muy... la diferencia por debajo de los 5 segundos. Estará tomando otro respiro Beto. Está la cosa muy emocionante, ¿eh? Porque aquí, mira, Samuel está otra vez ahí ya enganchado a Auditor. Bueno, tiene un segundo. Y Gallego parece que recorta también la diferencia con Catriños. A ver. Gallego 1-2, ¿no? Sí. Desgastes, vitros. Desgastes, vale. Sí. Vamos a poner los desgastes. Uy, vamos a mirar los desgastes ya desde el principio. A ver cómo tiene las gomas Beto. Tiene bastante desgaste. Casi mitad de la rueda más desgastada que la delantera izquierda. Las tiene algo mejor Medusa. Más o menos Cadriño las tiene ahí muy parecidas, igual que también Aldito. Un poco más desgastada de la parte trasera Gallego. Y este, y Auditor más de la parte delantera. O sea, el piloto de Big One también tiene bastante desgaste de delante. Román, sí, pero está delante. Está ahí, más en calle. Y con gomas fresquitas, Tenco. Claro. Y Álvaro Rubio. Tenco está a 59 de la cabeza de carrera. Sí. Y tienen que parar. Sí. Y Álvaro a 1:05. A 1:05. ¿Y la gasolina qué? La gasolina un poco menos de un cuarto para Beto. Uy, Medusa en reserva. Ha ahorrado más Beto. También sí. Cadriños en reserva. Ha ahorrado también bastante bueno para Gallego. En reserva Alditor y le está cogiendo Samuel. O al revés, lo ha adelantado. No, ya estaba detrás, Samuel. Vale, hoy soy yo el que va perdido, con las posiciones. Es que no ha habido tantos líos que ya me he hecho un lío, la verdad. Vamos a ver ahí ahora el paralelo, los dos, Quería hacer un por fuera ahí, Samuel. Anda, que si le hace el por fuera, madre mía, Román, que tiene bastante gasolina también. Y por último ya va Francalle, muy justo de gasolina. Sí, muy justo va, sí. Muy justo. Ya están llegando a la recta de meta, ¿no? Pero ahí va para adentro Beto, también va Medusa, van todos los de delante, todos. Claro. Los únicos que no pararán serán Tenco y Álvaro. Y Álvaro Rubio. Sí. Vale, va para adentro también, Gallego para adentro, Aldito. Pues a ver cuánta distancia, cuántos segundos le va a sacar Beto a Medusa, porque repostará algo menos. Claro. Uy, Samuel ahí con problemas para entrar, Con problemas para entrar. Se incorpora a pista Beto. Sí. Se incorpora ya también a pista Medusa. Ahí lo hace. Pues 6-5, Ahí está la diferencia de haber repostado seguramente algo menos. Sí, tener algo más de gasolina. Sí, por cierto, ha echado Robert 3/4. Sí. Y Beto ha echado, pues sí, también 3/4. 3/4. Sí, pero claro, sí, había consumido menos. Es lo que decimos. ¿Cuánto ha echado Cadriños? Mira, parece que haya echado para no ahorrar en ningún momento, porque tiene un poquito más. Un poco más de 3/4.
Ahora está a 7-6, de Medusa, Robert. Sí. Y Vicentita, 0-7, ha echado algo menos que Cadriños. Le interesaría a Gallego acercarse un poco más y coger el rebufo. Claro. Para poder ahorrar en caso de que se haya quedado justo, de casualidad. Pero... Lo que pasa es que con estos coches y a rebufo con tanta curva, complicado. Sí, en la recta de atrás, es que estos coches son... Madre mía. Estos son brutales, Vamos a ver la gasolina de Alditor. 3/4, vamos a ir rapidillo en mirar las gasolinas porque van gastando. Poco menos de 3/4 le queda. Tenco se ha situado sexto. Claro. De estar noveno ha remontado 3 posiciones, En la parada. Por detrás está Román. Román. Que va a 3/4 también. Uy. Álvaro ha echado algo menos. De 3/4. Le queda ahora. Y Samuel, con el testarazo que se ha pegado, ha perdido posiciones, Hombre, claro. Entra a la meta. Va con bastante depósito, para pisarle a fondo. Y Fran Calle a 12 segundos de Samuel, a 49 a la cabeza de carrera. Pelín menos de 3/4. De 3/4, un poquito menos, sí. Sí, nos volvemos a la cabeza de carrera. 7/4, ya tiene diferencia con Medusa, va incrementando. Sí. Madre mía. Qué nivelazo hay aquí, macho. Mira, Félix. Van como un pepino. Esperemos que GT7 sea igual. Pues imagínate verte por aquí a los Josetes, a los Coques, a los Nicos. Madre y compañía. Estos sí que corren. Vaya. Sí, yo. Dejarían a los que están aquí planchados. Claro. Como si me pusiera yo aquí con ellos, pues madre mía. No sabría ni dónde ponerme. O yo, aquí más de uno me plancha. A mí aquí más de uno me plancha. Y cuidado porque. Gallego. Pero Gallego está ahí, Se ha acercado un poquito más, aprovechando estas curvas. Bastante amplias, que se puede correr ahí muchísimo en esa zona. No, pero en las curvas se le acerca, Sí, se nota, Sí, no, está muy pegado. Sí. Bueno, pues aquí hay lucha por posición de podio. Madre mía. Ya luchar por la victoria va a ser complicado. 14 segundos está Cadriños de Beto. Por lo tanto, aquí yo lo que haría de ser Gallego es no presionar mucho a Cadriños, tirar y luego ya a final de carrera, entonces ya comenzar el ataque. Claro, la última ahora, vuelta. Que tienen al Ditor a 18 segundos y tranquilos los dos. Y luego ya, última vuelta, pues bueno. Ostras, yo lo que veo que el Mazda se mueve mucho, Con comparación con Toyota, veo que no sé. Lo que te decía antes. Uy, mira aquí. Tenco con Román. Están muy pegados y están acercándose por detrás también. Álvaro Rubio, y Samuel. Sí. A ver si encima. Pues nos vamos a quedar por aquí a ver qué pasa, Sí. Porque están viniendo los dos rápidos, Álvaro y Samuel. El equipo Dash y el equipo Big One. Al equipo Shogun y al equipo Lynx Club. Es que este coche es un. Realmente no está preparado nosotros para la zona revirada. Después corre muchísimo. Sí. Y no sé si Tenco, viendo que se le acercan por detrás, está pisando y se está acercando al Titor, 2-3. Cuidado. Sí, porque le está presionando. Vamos a ver ahora la recta y los rebufos. La velocidad que coge. 1-1, vamos a ver dónde te va. Y Beto se va, Beto se va. Está casi a 9 segundos ya,
Mira, mira, Álvaro coge rebufo de... Sí, sí, sí. ¿De quién? Ahora me estaba confundiendo, tío. De... De Tenko. No, es Román quien coge el rebufo de Álvaro. Pua, es que me lío. Sí, sí, se ha echado encima, se ha echado encima Samuel. Tenko es el que se ha escapado de ellos. Sí, sí. No ha podido llegar tampoco al Ditor, van los dos con el Mazda. Por lo tanto, Tenko no ha podido recortar, pero sí se han marchado. Tenko se ha marchado del grupo de atrás. Con la mayor velocidad que coge el Mazda en comparación de los Toyota y el Porsche. Sí, sí. Bueno, mira qué grupito ahora de tres aquí, ¿eh? Se ha abierto la caja de las tortas aquí. Vaya. Aquí ya verás. Aquí va a haber lío. Aquí va a estar emocionado. Alguna... Vale, ahora, gracias, que solamente estaba viendo a dos. Y quería ver también a tres. Por eso me pongo en el medio de los chichos. Aunque en el medio de los chichos hay un poquito ahí de diferencia con Álvaro. Sí, pero bueno, que es lo que decimos, ¿eh? Un fallo y... Pasa que Samuel está ahí que al acecho, ¿eh? Samuel está ahí que está... que quiere... Sí, no, mira, 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 mira. Ahí parecía ahora que le quería enseñar el coche para adelantar. Sí. Sí, pero es que aquí es muy complicado, ¿eh? No, bueno, aquí es dificilísimo, en esta zona. ¡Madre mía! Aquí, en principio, esperar a que haya algún error. Sí. Y no cometerlo, claro. Sí, porque Román le ha ido de pelos, ¿eh? Bueno, vamos a ver un poco la clasificación. De adelante ves cantándome. Venga, vale. Pues vamos al lío, va. Beto en primera posición. Segundo, Medusa. Con, perdona, Robert, con 8 segundos de diferencia, ¿eh? O sea, sí, sí, veo tela, ¿eh? Sí, sí. Segundo, Medusa. Con también 7 y medio de diferencia al tercero, ¿eh? Ojo. Sí. Sí, sí, pero nivelazo, ¿eh? Sí, sí. Tercero, Cadriños. Vale. Cuarto, Gallego. Que está ahí muy cerca de Cadriños. Yo creo que lo que te he dicho, ¿eh? De momento parece que no que se quiera meter en lucha. Sí, yo creo que... De momento tiene controlado a Cadriños. En torno a sí, medio segundo, mira, un segundo. Sí, porque ahora va en vuelta, ¿eh, Gallego? Sí. Sí, sí, okay. Bueno, en quinta posición... Aiditor. ¿Qué es Aiditor, vale, o Alditor? Yo le digo Alditor. A lo mejor. Ostras, es que no, da igual. Alditor. No, sí, es Alditor, ¿no? Sí, sí, es Alditor. Creo que pone Alditor. No sé, sea, es que ya la vista, macho. Lo hacemos mayores, tío. Yo ya con casi medio siglo, claro, tío. Claro, mira. La vista ya, claro, el cencerro no daba mucho. No daba, claro, siendo joven, imagínate ahora. Ya con casi 50. 46 tengo yo, voy a ver. Ahí vamos. Sí, sí. Vale, pues Tenko en sexta posición. El séptimo, Álvaro Rubio, que está ahí, madre mía. Octavo, Samuel. Samuel ahora se ha separado. ¡Oh, Álvaro! ¡Uy, uy, uy! Bueno. Álvaro, Álvaro, error. Ahí. Sí. Error de Álvaro. Sí. Vamos a ver por dónde viene Frank Calle. No le va a dar tiempo a poder poner el coche. Vale, ahora Román está... Sí, a la séptima zona del accidente, no muestran bandera, estaba muy lejos, Frank Calle. Sí. Sí, sí. Ahora está, bueno, total, que ahora... el carrusel y Álvaro va a comenzar ahora en breve. Mira, bueno, ahora nos habíamos quedado por donde, después de Samuel con Román. Uah, Samuel, pero es que Samuel va a por Tenko, sí, enganchadísimo pero ahí arriba. Se lo come, pero va por él, pero... Bueno, y pero Román es que en la octava posición. Muy, muy, muy difícil adelantar. Sí, aquí es que... Aguanta bien, con el Mazda Tenko. Sí. Te la que ahí de Samuel. Bueno, bueno. ¡Uy, uy, uy, Tenko! Uy, ahí subiendo al piano Tenko. Aprovechando toda la pista y más. Sí, sí, lleva el coche al límite. Madre mía. Pero yo me da la sensación de que Samuel va mejor, ¿eh? Ahora es que... zona rápida.
Sí. No sé, los pasos por curva parece que los coge mejor. Claro, es que tiene la referencia. Mira, nos vamos a quedar aquí, Robert, para ver ahora si sale así. Tengo por delante de Samuel. Vamos a ver ahora si es capaz de coger el rebufo el Porsche del Mazda. Ah, vale, última vale. Curva ya, recta de meta, recta trasera. Y vamos a ver, mira, Fíjate. Fíjate cómo abre el hueco. Mira, 0.5, sí. 0.6. Es que corre, brutal el Mazda, El Mazda corre muchísimo. Luego en curva lo penaliza, pero en recta, fíjate. Pero tela, mira, no puede con el rebufo. 1.4, no, se sigue viendo la diferencia. Madre mía, tú. Corre muchísimo el Mazda. Pero 3. Qué pasada, tío. Uno camina el Mazda, tío. Beto, que va a comenzar ya la última vuelta. Sí. Lleva 30, 40 segundos ahora y quedan 5 minutos, 5.40. No hay tiempo para una octava vuelta. Como os estaba diciendo, no hay tiempo para una octava vuelta. Seitor, uy, no sé si ha tenido ahora ahí algún sustituto. Le dan 7, 6 segundos. No sé si estará. Pues bueno, sí, a lo mejor afloja un poco. Aflojando el ritmo un poco. Sí. Lo suficiente como para no perder la concentración, porque aflojar hay veces que hace perder la concentración. Pero claro, sí. No se puede estar tirando siempre, y más con cierta ventaja. Pero cuidado, porque eran unos 8 segundos lo que tenían de ventaja. Sí, ¿no? Sí, 8 y pico. Sobre Cariños, eran 7, 8, 7. Y fíjate, ahora por delante está de Beto a 5-4. Sí, le está recortando, Sí, mira ahora 5, Y la lucha por la tercera posición del podio, un segundo gallego. Ahora, cuidado, no hay que quedarse muy lejos. Porque un segundito, si se empieza a abrir más la brecha, a Cadriño se le pone bien el podio. Sí. Estoy aguantando también tener a Gallego detrás. Sí. A ver. Y Samuel aquí. Mira, otra vez aquí enganchado a Tenco. Pues ahí Tenco otra vez. Madre mía, siendo acosado por los ataques del piloto de Big One. Samuel ahí. Queriendo ganar una posición. Salía tercero, es que... de momento ha perdido 4 en carrera. Uy, uy, madre mía, ahí cómo se movía el Mazda. Sí, es que yo creo que el paso por curva el Porsche lo hace mejor. Pero claro, luego Tenco cuando pilla la recta, madre mía, le dice adiós. Ahí vemos cómo rectifica Samuel. Madre mía. Yo ya había volcado 3 veces. Sí. Brutal, como... Y Álvaro aquí en la novena posición. Ahí van dando marchas Tenco. Vamos a subirnos al interior. Ese interior espacial del Mazda. Mira, Gallego con Cadriños. Vale, vámonos para allí, rápidamente. Han tenido toque y todo, ¿eh? Bueno. Vamos a intentar recuperar a ver qué ha pasado por aquí. Bueno, los dos en paralelo, ¿eh? Ahí estoy viendo ahora la repetición, los dos en paralelo. Sí, he visto. Oh, madre mía, con lo difícil que es hacer paralelo con estos coches ahí en esa curva, sobre todo. Ha habido toquecillo, Gallego que se ha ido fuera. Uf. Madre mía, no. Madre mía, qué atrevidos los dos de ponerse ahí en paralelo, sobre todo Gallego, que es el que venía detrás, de intentarlo, Sí, madre mía, muy arriesgada el adelantamiento que quería hacer Gallego. Pero es que estamos en la última vuelta. Es que estamos en la última vuelta, Robert. Sí, va. Y no sé yo si todavía era el momento de intentarlo, ya que estaba tan cerca. A lo mejor yo me hubiese esperado a la recta larga. Ahí se sale de pista Gallego de nuevo. Cuidado, ahora se vuelve a salir con las gomas sucias. Bueno, se le cruza el coche. Uy, mira, se le ha quedado hacia adelante. Ha tenido suerte, le penaliza con 0.4. Están muy lejos los de atrás. Se puede quitar la penalización. Cuidado, se sale de pista de nuevo. Está perdiendo toda la concentración ahora Gallego. Sí, porque tendría los neumáticos sucios, sí.
Claro, pero hay que esperar un poco, hay que hacer un poco de zigazaga, hay que acelerar despacito. Y nada de continuar, si es que tiene muy lejos a los de atrás. En fin, bueno, pues de momento se ha quedado sin opción de luchar por el podio. Lo ha intentado, yo creo que quizás un poco antes de lo que lo hubiese hecho yo, ¿eh? Pero bueno. Bueno. Pero y mira, cuidado porque se está acercando. Abeto se está acercando. Medusa está 1-1. ¡Qué hola! Es verdad, se está acercando. Madre. Viene a la recta. 1-14-09. Se le está acercando. Cuidado porque aquí todavía no hay nada dicho por la victoria, Pero es que. 0-7. 0-6. 0-6, no le va a dar tiempo, va a llegar muy justito ahí a esas últimas curvas, no se va a poder adelantar. 0-4, Beto que tiene pegado a Medusa, vamos a ver quién se va a llevar al gato al agua, a ver si nadie comete error, si lo comete Beto, si lo comete Medusa, vamos a ver, ahí va a pasar por línea de meta, que en primera posición Beto acelera, Medusa no puede, y ahí se lleva la victoria Beto. 8 vueltas. Ah, no, mira, 8 vueltas, hostia. 8 vueltas. Hostia, Meri. Y Medusa está en reserva. Sí, pero es que todos van a estar en reserva. Menos los de atrás. No, Beto. No, vale, bien. Mira, aquí ya van a ganar la bandera a cuadros ya. A Cadriño sí. Bueno. Pues sí que ha dado tiempo al final para 8 vueltas, pero solamente los de delante. Cuarta posición para Gallego. Hostia, pero es igual, Medusa se va a quedar sin gasolina. Ya no tiene gasolina, Medusa. No, sí, van a dar la vuelta sin gasolina. Beto sí. Le queda, Beto va a dar la vuelta también sin gasolina. No, pero aún tiene. Beto aún tiene. Bueno, quinta posición para Aldito, sexta posición Samuel. Séptimo Tenco, al final no ha podido el Mazda de Tenco con el Porsche de Samuel. Octava posición acaba de entrar Román. Novena posición para Álvaro. Ahí hace trompo para celebrarlo. Décima posición para Frank Calle. Hostia, pues yo creía que no, por lo que había calculado, vamos, que flipa, no hacía una vuelta más, Pero pues sí. Mira, Félix dice, joder, toda la vuelta 50. No, 80, 80. Ah, sí, claro, 80. Había mira, Beto. 50. No, sí, él ha dicho 50, pero. Vale, no, es 80 la velocidad que. Vale. Sí, mira, Medusa ya va a 80, madre mía. Sí, te vas a morir. Pues para dar casi toda la vuelta entera, 80. Sí, Beto aún no, Beto aún tiene. Beto aún aguanta la gasolina. Que se tirará hasta que se la acabe. Y a partir de ahí, pues. A terminar de hacer un poco más de media vuelta. Sí. Porque estos coches también tienen nivel de consumo, ¿no? Bueno, es que no estaba calculado, hacer 8 vueltas. Sí, es que han volado. Han volado. Yo soy más lento que ellos. Y yo di 7 vueltas. Hice el simulacro, si no recuerdo mal, era con Carlos Russo, que probamos varios desgastes. Y ninguno dimos 8 vueltas, Carlos Russo, que es más rápido que yo, tampoco las dio. O sea, que hoy han volado aquí en este circuito, Claro, a ver, también han entrenado la carrera. Nosotros no la entrenamos, nosotros hicimos simulacro. Cuando la entrenas, pues también puede al final acabar yendo más rápido que cuando hicimos nosotros el simulacro. Pero yo no me lo esperaba, te lo digo en serio. Y cuando lo veo pasar por Vera ya cantando la victoria y veo que no sale la bandera, digo, ¿qué pasa aquí? Sí. Hostia, estaba flipando. Sí. En fin. Medusa se va a aburrir y todo. Estará comiendo pipa. Medusa. Sí, Medusa. Mira, si ahí va saludando, ¿no lo ves? Con el brazo fuera, claro. Saludando a los comisarios y al público. Claro. Mira, ahora acaba de hacer un saludo, perdona, Robert. Acaba de hacer un saludo para todos los espectadores de Twitch. No sé si lo habéis visto, pero acaba de sacar el brazo. Ha puesto así las manos como haciendo la T de Twitch. Saludos para los de Twitch, dice Medusa. Abandona Román. Hostia, no venden ni ahora la pista. Bueno, da igual, tengo el directo. Sí. Luego Medusa, me estoy echando un pitillo. Medusa, me estoy echando un pitillo.
Bueno, bueno, bueno. Pues vamos a repasar la clasificación como ha quedado. Sí. Y ya nos iremos despidiendo. APS Beto. Sí. Segunda posición para Medusa. Tercero Gadriños. Cuarto Gallego. Quinto Alditor. ¿Dónde estaba Román? Para que no saltarnos, ¿te acuerdas? Román. Ostras, ahora me. Ahora no me acuerdo de tampoco, tío. Creo que por detrás de. Román, bueno, quinta espero. Posición Alditor, sexto Samuel, séptimo Tenco y creo que aquí estaría. Sí, creo que estaba entre Román, octavo, noveno Álvaro, sí. Décimo Frank. Frank Calle. Vale, porque ya cuando pasen por meta, nos vamos a ir despidiendo, ya cuando pase por meta, tanto Beto como Medusa, que los vamos a dejar pasar. Ya nos despediremos y ya cerraremos directo. Hostia, ¿cómo aguanta la gasolina, Beto? Sí, sí, yo creo no que. No sé si lo tenía calculado, pero fíjate la gasolina, o sea, va rápido todavía. Sí. No va parado precisamente, va a llegar ya a la recta. Yo creo que aquí en la recta se va a quedar. Oh, no sé, ¿eh? Aún le queda un poquito. Pues Beto sí que lo tenía calculado, ¿eh? Hace sí, sí. Beto, Beto la ha clavado. Beto ha hecho un carrerón y le ha salido, pero estupendo. Sí, sí, tremendo, tremendo lo que está haciendo Beto. Sí, sí, tremendo. Porque yo creo que llega, ¿eh? Sí, parece que sí que va a llegar, porque todavía le queda ahí una puntita de todavía sí, ese no, pero rojo. Yo creo que llega, ¿eh? Lo tenía calculadísimo. ¡Qué crack, Beto! Ahí, fijaros, APS, del equipo APS. Sí, va a llegar... Ha hecho cálculo sí, de combustible sí, para 8 vueltas. Mía. ¿Y solo ha hecho un simulacro, por eso? ¿Y solo ha hecho un simulacro? Bueno, bueno, bueno. Pues ahí está, bandera cuadro sí. Robert para mira, APS Beto, sí, que vaya señor, carrerón que se ha marcado. Sí, sí. Enhorabuena. Sí, felicidades. Vemos sí. A Medusa, que yo creo que le van a alcanzar incluso los de atrás, ¿eh? Bueno, no, van a 80 también. Ya no, ahora van a 80 también. Madre mía. Sí, sí. Brutal. No sé qué os podemos contar. Me da tiempo a terminar incluso la clasificación de la carrera 3, que no he podido terminarla porque que como el lío se había montado ahí en el grupo, el claro. Debate que teníamos, en fin, no me ha dado tiempo. Bueno. No ha sido imposible. Yo qué sé, mira, me voy a dedicar otra vez a mí mismo. El Richelieu de... Vale. ¡Tonto! ¡Que eres tonto! ¡Del todo! Sí. ¡No podrás! Y vamos a ver ahí levantando la copa de ganador. Victoria para sí, señor. Beto. Muy bien, López. Beto. Ahí lo pone en el casco del sí, equipo sí. APS. Carrerón, sí, que sí. Se ha marcado. Yo carrerón, sí, sí, Pepe. Pero... Sí, sí, carrerón, ¿eh? ¿La guardas, no, Vitros? Sí, sí, ya la tengo guardada. Si te la quieres guardar, te la puedes guardar. Guardar. Igualmente la compartiré. Por si acaso. Sí. Y nada, pues nos vamos a ir despidiendo ya, Robert. Vaya carrerita, vaya carrerón vaya el de tela, Beto. Sí, sí. Y sí, el de todos, pero... en general. Muchos incidentes, sí, sí. Pero es que no es fácil. Sí. El circuito. No, el no, infierno es que verde este circuito... con este GR1. Puf. Y el grupo 1, claro, es que es. Pero tela como vale, ¿eh? ¿Y mañana cómo irán? Y mañana más. Mañana con el GRX. Mañana... con el Red Bull X 2019 Competition. Madre mía, ya verás tú mañana. Puf. Mañana ya conoceremos quién se va a llevar la primera posición de este CEP 2021, de este campeonato por equipos de velocidad. Y conoceremos también a los siguientes premiados, segundo, tercero y cuarto, lo recuerdo, ¿eh? Ah, por cierto, uh-huh. Hoy no. Hoy como con el lío, tampoco he querido leer mucho el chat por si había la posibilidad de que hubiesen comentarios acerca de lo que ha pasado y no tenía ganas. Quería estar con el directo y bueno, sí. Y al final se me ha olvidado de capar el chat solamente para suscriptores. Así que nada, espero que por lo menos los que estáis en el chat hayáis disfrutado, hayáis tenido ahí movimiento y hayáis hecho vuestras porras y demás. No, no, ha sido
un carrerón y supongo que se lo han pasado bien viendo la carrera. Y nada, aquí mañana más. Mañana más, exactamente, Robert. Mañana, peña, os emplazo a vernos para la carrera 5 y última de este campeonato por equipos de velocidad de 2021. Es el primero que hago, es la primera vez que también hago, organizo algo aquí, algún evento con clasificación. En este circuito Nordlife están saliendo demasiados errores, no me voy a extender ya más. Pido disculpas tanto a unos como a otros. Continuamos. Mañana más. Sí, Robert. Mañana más. Muy bien. Nos vemos mañana. Buenas noches. Gracias por estar una noche más. Mañana la última. Nada, perfecto. Va, pues mañana nos vemos. Y a todos los espectadores que habéis estado en el directo, gracias también. Hasta mañana, peña. Un saludo.